Twitch. Es que la gente quiere demasiado PvP, tío, con lo que sí, mola sí, un cooperativo sí, hardcore. Sí, es que... ¡Hostia, cuidado, cuidado, chavales! Yo, yo, sí, hemos caído sobre un nido. Va, piña. Au. ¿Atacó el vital? Sí, mierda, solo tiene el mismo. ¡Fuck! Ahí lo tenés. Te tengo. No te preocupes, Cel, estás cubierto. Estoy, estoy. Tienes a tu derecha. Cel en derecha. Ya, ya, ya. Sí, ni dado. Están invocando a la derecha. Corre de ahí, Uma, corre. Me ha metido. Salid ahí, salid ahí, salid ahí. He spameado dentro de la piedra y también. Efectivamente, salid ahí. Soy un torso. Ah, ah, me cargo. Mi equipo me los he cargado. La putada es no poder controlar el. La dirección, ¿no? Del barrido. Claro, porque es respecto a mi posición. Tu posición, exactamente. Sí. Y cuando he visto a la derecha, digo, creo que voy a matar a un poco. Voy a tener mi ametrallador. Vamos a reabastecimiento. A ver, vamos a pedir todas las movidas, sí. Solicitando armas de apoyo. Bueno, hemos barrido el nido rápido. Ha estado bien. Cojo una. Caer sobre el nido no ha sido nuestra peor decisión, extrañamente. Ahí. Vale. ¡Hacer bola de nieve! ¡Chaval! Sí, sí, puedes hacer bolas de nieve y tirarlas. Arriba. ¿Os habéis fundido toda la munición, perro? No, yo he cogido una. Yo he cogido una. Ok, ok. Lo que pasa es que cuando se acaban de dos lados. De un lado, la... sí, 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 ya he visto, he visto. Hay aquí una base. Humana. Va bombardeo, No, pero base humana, no de bicho. Sí, 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 va bombardeo. Que me vale, la pela. Sí, sí que va a bombardeo, sí, sí que va a bombardeo. Estoy diciendo, siempre van va dos bombardeos. Va uno y espera que ahora vamos a lo que quede a ahí la parrilla. Yo voy a tirar uno al fondo. Yo te he dicho que iba a bombardeo. Cuidado. Bueno, algo más, chicos. Que Uma tenía celos. Yo he tirado el del fondo, por si acaso. ¿El Napalm es algo que no me gusta? El que tienes que. Bueno, a ver, lo rodeas. Tarda mucho, tío. Esa es la gracia, que vas quemando a los bichos. Es la gracia de Napa, que queda quemando. Había uno enorme y le he pegado una balita, así que a lo mejor viene un poco enfadado. Vale. Pido. Es la bomba. Ah, es verdad. La pido, la pido. Solicitando la bomba, vale. ¿Le hemos tirado a la vez? ¿Hemos pedido dos? Cuidado, sí. Cuidado. Pues hay que romper las antenas. O sea, hay que tirarla siempre donde las antenas, ¿vale, Celi? Ah, vale. Sí. Ah, pero han caído las dos. Sí, sí, pues te digo que me las hemos tirado a la vez, han caído las dos. Jonathan, wait. Sí, sí, no, es mía, la he pedido yo, la he bugueado yo. Quieto. Estoy esperando, estoy en el último. Vale. Dímelo. Una, dos y tres. Ya. ¡Bomba gel armada! ¡Corre, puta! ¡Vámonos! ¿Qué pasará con dos gels? Tengo curiosidad. Por aquí hay otro, un complejo. Overdone el objetivo. Y ahora solo queda esperar. Ahora solo ver cómo hace boom. Espectacular. Has tomado. ¿Dónde? Nido aquí, nido aquí. ¿Dónde? En mi posición. Detrás. Perdón. Pero para. Es que has seguido moviéndote. Ayuda porque me estoy reposicionando. Vale, el nido, ¿dónde coño está? Ah, lo veo. Tengo que recargar. ¿Tonto? Va bombardeo, Yo no me acerco bien. Vámonos. ¡La democracia! ¡Tengo una muestra! Nido out. Vale, seguimos. Hacia 250, ¿no? Dejadme mirar el mapa. O norte, vamos al norte, ¿no? A hacer nido. Venga, va, ok. ¿Cómo podéis agrandar el mapa? Ah, con el ratón para atrás. Con el ratón. Ok, te sigo. Ya le gustaría el juego de Starship Troopers molar la mitad que este, por desgracia. Ya ves. Y digo por desgracia, porque me encantaría que algo tan bueno como este llevase el logo de Starship Troopers. Puta nieve.
No va mal la MG esta, Zelen. Se controla mejor. El tema es que son muy similares. Son similares. Lo que decía Serpi. ¿Qué? Pero muerto. Puestos a. Solo que, solo que es mira, más. Mira el objetivo. ¿Qué pasa? Que no se puede hacer este objetivo hasta que nos hagamos el otro. Ah, los códigos. Vale. Pero bueno, tenemos un nido aquí al norte, lo quitamos, ¿no? Hazme caso de vez en cuando, por favor. No quiero. Bicho a la derecha. Me caes mal. Vale, pues te quedas tú con los bichos. Porque... ¡Orbital inminente! Yo no. Yo estoy bien, tú no te preocupes. A mí los bichos no se me acercan, me tienen miedo. Soy uno de ellos. Soy un mal bicho. Y lo confunden con la corteza. Me he quedado, pero me he quedado emparrado mirando el luces y los reflejos, la nieve, el escenario y todo, perdón. Mm. O sea, ahora voy para allá. me he quedado muy emparrado, lo siento. Es espectacularmente bonito este mapa. Vale, Serpi. Lanzo orbital a los nidos. Yo también. Vale, tú a ese, pues entonces yo a este que está aquí al lado, ¿no? Habría que tirar algo más. ¿Como un cohete? Me gusta, aunque hay bastante blindado. No te preocupes, estoy cargando el cohete otra vez. Quítate de medio, Serpi. Ni dos a la izquierda, ¿eh? Todo tuyo. Fallo. Wow. Vale, ¿hay más nidos? Sí, hay más nidos. Cuidado a la izquierda vuestra. ¿Reventas con el CSR? Seguro. Lanzo nave. ¡Grandullones! Nave dentro. Mierda. Hay otra. Nave. Cuidado, Yozan. Perfecto. Revisar muestras. Debería ir dentro. Te tengo, Uma, te tengo. No te tengo. Te tengo yo. Ah, pido reabastecimiento. Atrás, Uma, atrás, atrás. Vale. Cubre lo que pueda, venir para acá. Solicitando fortificaciones. Cojón, ¿se me ha enganchado con algo, con alguien? No sé. Lo que te dé la gana, Damián. ¿Qué coño? ¿Esa mina? ¿No? Hace pum. La de calear no se la sabe. Un macho. He aguantado como un animal yo solo ahí y me ha matado Zelen. Yo solo, dice el hijo puta. Ya le he tenido que salvar el culo. Para el vaya tela. ¡What! ¡Qué hijo de puta! Ya, ¿no? Muy bien tirado, muy bien tirado. El napal también revienta esto. Y me muero por una piña tuya. ¡Ah, te joden! Ya lo pedí yo. Me presento al frente. ¡Ah, espectacular! Espectacular, 100%. Cuidado, Serpi. Se la pela, ¿eh? Se la pela, en fin. No, quiero llegar a mi cuerpo, lo que pasa es que Zelen ha minado esto literalmente. Correcto. ¿Qué coño? Esto es como Bosnia ahora mismo. ¿Me pedís o...? ¿Estás muerto? No. Es que te sudó la polla que yo te he visto entrar al campo de mina como un puto campeón y digo, este tío o es gilipollas o un genio, no lo sé. ¡Ah, sí, es espectacular! Gracias por tirarme en medio del campo de minas. Sois un amor. Y gracias por disparar a las minas. Que yo, no he dicho nada. Cabrón, que están viniendo los bichos, Serpi. ¿Cómo no te he visto, perro? ¡Coño, que estoy disparando a los bichos! ¿Eres más matado? Yo no he sido. Con las otras minas. ¡Con las minas! ¡Que los bichos hacen reacción en cadena, coño! ¡Sois tontísimos! Lo de las minas… Lo de las minas es bueno, pero hay que tirarlo mejor. No. Yo creo que no. Bueno, mira, es para la extracción y si acaso. Hay que tirarlo muy lejos de. Uy, es que además, tenemos un montón de investigación y ahora no sé ni dónde coño. Me habéis quitado la. ¿Eres tonto? No, soy Luis. Vale, okay. Pido otro. Claro, ahora tenemos dos. Lo de las minas es que hay que tirarlo más lejos. No esperaba que fuera a tirar tantos, ¿Cómo vais de munición?
Bueno. Yo voy bien. Quedan 30 minutos de misión. Pues nos queda mucho camino. Habrá que probar cosas, Jope. Es que de verdad. Bueno, va. Vamos a por los códigos, anda. Escucho algo, cosas. El mundo tiene sonido. Se oye negro. Yo estaba escuchando los pasitos de los bichos, pero no lo he... Escucho borroso. Calla, que no hay. Bueno, nos queda un patio largo. Bueno, hay tiempo de sobra. Buen día, ¿eh? En Hoz. Sí. Lo de la nieve en la ropa está de puta madre, ¿eh? No, no es limitado players. A mí me gusta más otro planeta, me parece más... A la izquierda hay una casa. Vaya por allá. Hostia, que en el hierro... En el hielo se... Sí. Como en el anterior. He encontrado algo. He encontrado un pene. Hay aquí muestras. Y hay otra cápsula de estas de libertad. Ah, Steams. Pilla yo. ¿Cuál? Vale. Vámonos, para allá. A la principal, ¿no? Sí, claro, hay que ir a poscodios. Voy a preparar lo que viene siendo unas tostadistas, ¿vale? Que noto que hay como mucha proteína delante. Bichos delante, los quito en medio con un bombardeo. Y están sin cocer. ¿Han desaparecido? Nada. Magia. ¡Ay, qué bonito es este juego, de verdad! ¿De qué va el juego? De destrucción. ¿De qué va? No lo sé. Explosiones, Zelen. Sí. ¡Cago ahí! Sí. El Zelen kawaii no existe. El Zelen kawaii. Zelen kawaii envuelto en llamas. Estratagema esencial para el objetivo no disponible ya. ¿No disponible ya? ¿Lo puedo probar? Mierda. Coño, maldita valla. ¿Y yo? ¿Te ha dado por fuera? ¿Me tiene que matar? Pero... yo sabía que había un muro entre tú y yo. ¿Qué coño me cuentas? Ya, bueno. Disculpa, tío. Estaba intentando tirar esta torre, que parece de las que hay que tirar. Alejaros de aquí, ¿vale? Que te voy a tirar un orbital. ¿Me matará con el orbital también? No, yo no lo código, tú. ¿Pero por qué no deja entonces interactuar con ellas? Si se supone que debería ser un ordenador de hackeo. ¿El que no sabes hacerlo, bueno? No, sí. Porque hay una nave ahí disparando. Tienes que buscar a que no viene una caja que viene uno de los lados o algo de eso. Estratagema esencial para el objetivo no disponible ya. Vamos al punto rojo de ahí abajo. Espérate, estamos intentando hacer esto. ¿Qué es esto de despliegue? Es eso, es eso. Ah, vale, es que hay que tirar un... Hay que desplegar una mierda aquí, tú. ¿No sabes fijado? Despliegue SSB. No. Ah. Lo puedes haber dicho en vez de decirnos, dejarnos dando vueltas. En vez de ser UMA. ¿Sí? Y ahora hay que meter esto aquí, supongo, ¿no? Ah. Que el que lo lleva tiene que ir con... ¿Dónde? Bichos. Ah, vale, creo que tengo que ir ahí. ¡Coño! ¡Au! Ha salido en plan perfecta.
como que ralentizado, what the fuck. Paquete adquirido. Vale, ahora, meter el SSD. Paquete. Creo que tiene que ser el de antes, exacto. Vale, 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 vale. Y ahora hay que volver a cogerlo, ¿ok? Y llevárselo para la toma. Cuando terminas de masturbarte, soltando paquete. Perdón. No, 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 no. Vale. Un paso más cerca de completar la misión. Y ahora tenemos que ir para allá. Ahora podemos ir arriba, ¿no? Sí, ok. Ya tenemos los jodidos, ok. Au. ¡Eso es un pedazo de idea! Jugué demasiado Max Payne. No, vaya, ¿ves? ¡Derecha de túnel de bichos! Me hace raro ver un Zelen tan feliz y poco destructor. Bueno, o sea, no destructor de... ¿Tú me entiendes? Dicho después de lo de las minas. Ya, bueno, a ver, para ser Zelen ha sido poco. ¡Claro! Joder, extraña. Déjame que aprenda a utilizarlo bien, te vas a cagar. Ah, bueno. Ven, reventa. Ya, ya, ya. ¡Prueba la democracia! Vale, tiro un bombardeo, tío. O sea, mucha peña. Tira un napalm yo también para frenar. Estaba por tirar las minas, ¿eh? Ahorita, pues aprovechalo ahora. No, porque entonces uno para coger el cuerpo es un charre. Una parte que tenía, el problema es que tenía. ¡Au! Yo me has tirado el napalm en lo alto, cabrón. ¿Ha caído en lo alto? Perdona, tío. Este tío no lleva demasiado perdón a tío. Qué catalejo más chulo. A ver. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué pone aquí? Pero espérate, ¿y por este lado? ¿Por este lado qué pone? Ahí está. A ver, mira. Ah, y si yo lo dejo aquí, según tú disparas, yo te recargo un automático. ¿O qué? Qué guapo, hermano. Y podemos en plan. Se digo, creo que lo aceptaré. Yo también, es que me interesaba más mirar la mecánica, no te voy a engañar. Lo siento, tenía que hacerlo. Los he visto tan ensimismados. Está súper guapo eso, ¿eh? Todo listo para liberar. Coño, casi me hago yo. Cadete. No sabía que había vuelto Vini. ¿Sabes qué? Tuviste todo el tiempo del mundo para reaccionar. Elegiste morir. ¿Cómo que elegiste morir? Eso ha sido sin querer. Perdón, me he bugueado. Au, au. Lo siento. No, mentira, no lo siento. No, coño, me he confundido, joder. Además, lo he hecho a posta, oye. No, no entiendo nada. ¿Qué? ¿Alguien ha cogido mi MG, creo? Ah, no, está aquí, está, ¿no? No tengo que tirarte lo tuyo. Esta, ¿no? Una metralladora. Vale, disculpa. Toma. No, pero no es esta. Me habéis quitado. ¡Uy! ¿Puedo probar esto, porfa, Uma? Sí, sí, dale. Prueba esta. He dejado una leal ahí, si la quieres. Prueba esta mierda. La leal la estaba usando, pero bueno, prefiero la normal. Más o menos iguales. Señores, bueno, los ciudadanos vamos a hacer misión, van a evacuar. Telen. A ver si nos ha ido un poco de las manos. Telen. A tu derecha, Telen. Lanza cohetes. Hombre, depende de la distancia, ¿no? Venga, bueno, voy limpiando adentro. Tened cuidado con la... Vamos a tener cuidado esta vez con las... estratagemas. ¿Con los civiles? Claro. Vale. Solicitando un ataque orbital. Vale, veo que... los, si esos civiles mueren, son héroes directamente, entonces... Coño, he matado a un acorazado, cabrón. ¡Espectacular! El terminal de la lanzadera. O sea, hay que buscar una compu. Estoy limpiando lo que va hacia vosotros, no os rayéis.
Bicho grande en el edificio azul, Yozar. Ahí te he visto muy rápido. ¡Brecha de túnel de bichos! Vale, creo que he visto la consola. Siguiendo orbital. Voy contigo. No, no sé esto. Tengo tu espalda. Siguiendo armamento avanzado. ¿Aquí arriba tal vez? ¿Una torre de control? ¿Puedo? Aquí no. ¡Está apretado esto, eh! ¡Nuevo cargador! ¡Ok! ¡Hostia, que ahora no tengo mi ametralladora, que tengo lo de Luma! Bueno. ¡Fuck! ¡Be a bitch! Creo que ya no te van a decir. Verán. Dirán. ¡Di! ¡Bitch! ¿Di qué? Necesito cobertura terminal, por favor. Estoy. ¡Toma de esa! ¡Toma de esa! Puertas abiertas, creo que los civiles salen. ¡Están quitando fortificaciones! Oh. ¡Hostia, le he pegado la! Sí. Vale, hay que escoltar a los civiles, gente. Vale, pues no vayáis por la principal. No, sí, pero creo que hay que abrir las puertas. Detrás de Uma veo... ¡Hala, qué guapo! Algo. Se quedan en las paredes también. He abierto aquí. Mira, están saliendo. Aquí también. Hay que abrir las puertas. No seré mejor. ¿Que alguien vaya a acompañar a Yozar? No, no, voy. Yo estoy con tres civiles, lo estoy siguiendo ya. Vale, aquí salen dos. ¡No, no, 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 no! ¡No vayáis para allá! ¡No vayáis para allá! Reventar, ahí, reventar, reventar todo, reventar todo, reventar todo, reventar todo, todo limpio, todo limpio. No, no, todo. Se meten en la nave. Vale, se vale, te vale. Meten en la. En la que ¡hola! ¡Ay! Voy. Vienen, bichos. Ya está, saliendo. Gracias. Va bombardeo. Sigo pensando que las minas en verdad están bien. Solo hay que aprender a usarlas. En las defensivas o tal, Celen, pero en momentos. Sí, sí. O por fuera de los objetivos. Sí. Creo que no ha quedado nada, ¿no? Después. He tirado un compa. Aquí salen tres. ¿Quedan más? Pues supongo. Sí, pues, allí. Veo uno. Creo que hay que ir sacándolos poco a poco de las diferentes casas, ¿eh? Porque esa casa ya la abrí yo, Yozar. Y yo creo que ha abierto la tuya. Creo que va, hay que ir sacándolos poco a poco de cada casa. Sí, bueno, eso hay dos puertas. Sí, esa es la otra. Iros para allá. Tres más, estoy yo, estoy yo. He tirado munición, chavales. Uh-huh. Tal y como estamos, ya cubrimos todo, ¿eh? ¿Dónde está la munición? Aquí, en donde yo. Vale, ahora iré. Terminamos. Yo necesitaré dejarme una caja para luego, porfa. De momento aguanto. Mira, lo de las minas, las he reventado todas porque pensaba que iban a salir para allá y en verdad hubiera estado de puta madre para esto. Porque vienen todos justo donde las he tirado. Debería tocarte ya tu puerta. Le doy. Mierda. ¿Qué pasa? Va a bombardeo. Bombardeo la zona principal. ¡Presa de túnel de bichos! Yo también tiro. ¡Orbital inminente! Descarga orbital antes de que nadie se acerque. Hostia. Creo que un poco yo. De las manos. Ahí va Suma. Saco civiles. Creo que estos son los últimos ya. Un palumpa, dos un palumpa, sí. Ah. Hola. Aquí otro bombardeo. Nuevo cargador. Vale, no más civiles, gente. Bicho grande. No tengo la ametralladora. Igual. Muerto. ¡Joder, para! ¡Colega! ¿Podéis calear los ataques? No he sido yo. ¡Sí, has sido tú! ¿Cuál? Lo sé, ahora acaba de pasar otra vez. No, ese sí. Último no era yo. Sí, ponía Yozar. No puede ser. ¿Sí? Sí, sí, te estaba pillando, Yozar. No preguntes por qué, Lu. Se estaba alineando con esto. Tened cuidado que, o sea, a veces si tiráis estratagema muy lejos. Me presento al frente. A veces que es como que se buguea la movida y te viene antes, ¿eh? O sea, y como que. No, pero el problema de eso es que con el arzo se estaba alineando con la carta. Armadura. ¿Dónde está la? No he cogido nada, estaba todo ahí en el. Ahí. Ahí tiene que estar. Aquí hay una. Yozar, te va a comer. Ah, está en el suelo. Sí. Vale. Porque como has reventado absolutamente todo. Ah, yo no sé de qué me estaba hablando. No ha sido, Cierto, dos de vosotros tenéis algo roto.
Uma y Serpi. Cargador vacío. Ya, pero no es solo algo herido, tienes que tener un iconito de roto, ¿verdad? No, yo creo que estoy aún sin Steams. Izquierda, izquierda, izquierda. La virtud tiene por la izquierda. Vale, pues ahora otro ataque. Ahí va, una águila para adentro. Bueno, bueno, lo que le ha caído. Tranquilo, chicos, de overkill. Vale, tranquilo, sí, o sea, relajarse, pero no. Pasa lo que pasa, madre mía. Nuevo cargador. Vámonos. Va a tener que aumentar el cooldown de los ataques aéreos. La verdad, sí, sí. Para no abusar de ellos, la verdad. Ahí estamos. Estamos en un medio. Pequeño apunte, ¿vale? Nos quedan 4 respawns. También estamos en medio. Hostia. Y esto es para los cadáveres, para que se carbonen. El caleo ese viene, ¿no? Pero que es un ataque orbital, cabrón. Igual, pero caleado, perro. ¿Has visto un láser gigante donde estás disparando? ¿Has notado el no acercarse? No. Entonces mereces morir. ¿Qué ha sido eso? La parte de que dan 4 respawns ahora, 3. Quería, a ver, he de decir que quería darle a Yozan un culatazo y sin querer le daba la G. Yo estoy sin esto. Hostia, una pequeña parte sería. Nada, muy pequeña. Ya, pero esos son los que. Bueno, he de decir que. Sí. Lo pedimos allí en extracción, por favor. Estoy mirando cuánta vida tengo. Cuidado, Yozan. Le he pegado un tiro en el aire, ha sido precioso. Cuidado, Zeren, cuidado. Operativo. ¡Seguidle a la democracia! ¿Uno? Al fondo, mucha gente. Bastante gente. Pidiendo ataque orbital. Está un poco más a la derecha, Vamos. Por izquierda. Vámonos. Ahora es un buen momento para planificar por dónde vienen. Celen suele solo tener 2 respawns para que tienes que. Sí. ¡Quítate, Uma, coño! Oye, pero quítate tu mamón que estoy pegando. ¡Viva el sal de Serna! No sé por qué me matan. Cabrón. No te pe. Si te pegas a la pared, no puedo pasarte por detrás. 2 minutos. Cargador vale, vienen más. Preparando la pal. Me voy para atrás. Pidiendo fortificaciones. Detrás, chavales. Mira, Selen por detrás. Donde veas. No, los he puesto, los he puesto donde has tirado el napal. Vaya. Bueno, ya está. Ese lado ya está cubierto. Ah, vale, no, la pan no te la suelto nada, perfecto. No, pero si tiráis más mierda, sí, desde luego. Sí, es más divertido, sí. Viene algo por el lateral, lanzo bombardeo. No os acerquéis en absoluto hasta la otra base. Ya no está. Un minuto. Solicitando apoyo aéreo. Vale. ¿Bichos? Por detrás. Míos. Bombardeo allí, cuidado. Bomba de racimo, la de Serpi. Y Yozan, me cago en tu puta madre, de verdad, colega. No sé cómo me ha llegado, la verdad, pero está guapo. Venid a Celé. 30 segundos. No, son matados. Colega, o sea, me ha matado como 7 veces. Y Yozan, no puedo venir uno, porque no hay más refuerzos. Joder. Que lo he echado lejos, lo que pasa es que tiene mucho daño. No me he tenido los dos, menos mal. 23. Chorones, hoy. Tíralo más lejos, cabrón. Cuidado, detrás. Vamos a ver, señor, que acaba de matar a Serpi por la putísima cara. Yo le he matado a Serpi por la putísima cara. ¡Con la bomba ahí! ¡Qué bomba! Al principio de misión ha habido un poco de bullying, pero bueno. Venga, va. Viene el águila. Con vuestros muertos pisados 8 veces a caballo, cabrón. Secuencia de aterrizaje del Pelícano 1 iniciada. Cuidado con donde estáis. Solicitando un ataque orbital. ¡Hala!
Nos turbobombamos. Os odio. Y luego quiere ponerlo en difícil, el gilipollas. Yo lo quiero poner en difícil. Gracias, y lo gracias, Tele. No sabía, no imaginaba en ningún momento que pudiera haceros daño dentro de la nave. Lo siento mucho. No sé, lo siento. No sé lo siento. Quién es más gilipollas, o sea. No, no imaginaba en ningún momento que pudiera hacer daño dentro de la nave, lo siento. Panther, encima lo peor es que le he disparado a Yodan, he matado a Serpi, lo siento mucho. Llevaba 7 de científico encima, tío. Claro, tío. Lo siento ya mucho. Ya tenemos experiencia por los extracciones. Estoy aplaudiendo, vale. Qué putos ventrudos. Bueno, no decías que me echabas de menos y que estaba muy tranquilito. Cinco muestras, me he pagado. Mira, me he quedado en el nivel 4 por haber matado a Serfi. Literal, me he quedado un píxel del nivel 5, tío. Tin, ton, tan, tin. Bueno. La misma gracia. ¿Dónde está Serpi? Y lo que nos hemos reído. Serpi, ¿qué haces aquí en la nave, tío? Todo el mundo combatiendo esto en la nave. Es increíble. Siempre igual, ¿eh? Ahí mirando, ahí está, ¿eh? La cosa es no hacer nada. La bienvenida a bordo.